El popularmente llamado género Metroidvania. Ese que tanto le ha dado de comer a la escena indie de los videojuegos. Muchos de nosotros que crecimos en la época de los 90, encontramos satisfacción en este tipo de juegos 2D que te hacen ir y venir en busca de mejoras para tu personaje, que al final debe de enfrentarse a un mal mucho más grande. Siguiendo al pie de la letra la receta, el estudio de T-Games se dio a la tarea de desarrollar Fist, Forged in the Shadow Torch, un título que se enfoca en la exploración, el combate y el conejo más edgy que pudieron crear. Está disponible para el PlayStation 4, PlayStation 5 y próximamente la PC. Todo comienza con Rayton, un conejo expiloto de mechas que es obligado a volver a la acción para detener a la legión de los Iron Dogs, un grupo de animales cibernéticos que tienen atormentada a Torch City. Los Fur Ciudadanos, como se les conoce a los habitantes de esta ciudad, están hasta el queque de su desmadrito y se están organizando para resistirse a dicha dictadura. En un principio, Rayton no está muy convencido, pero cuando se entera de que un viejo compañero de combate es en realidad uno de los líderes de Iron Dogs, no le queda de otra más que entrarle a los trancazos. Como en todas estas aventuras del guerrero solitario, que no es para nada solitario, nuestro héroe tiene amigos que lo van a estar ayudando a lo largo de la historia. El primero de ellos es Urso, un oso panda ingeniero en mecánica que logra recuperar un brazo del mecha que utilizaba Rayton en sus años mozos. Al parecer, nuestro orejón amigo era un chingón en esto de la piloteada porque con un brazo le es más que suficiente para tratar de acabar con todo el ejército de Legión. Rápidamente te das cuenta del fuerte enfoque en el combate que tiene el título, y este es precisamente uno de los puntos en los que más brilla. Dar de catorrazos a los enemigos tiene un feeling muy satisfactorio, además de que los oponentes no solo son un costal de papas, sino que sí ofrecen resistencia, pues ponen defensa y hasta te pueden contraatacar si no prestas atención a lo que estás haciendo. Esto está tan bien diseñado que incluso vas a encontrarte con tutoriales tan avanzados como en los videojuegos de pelea. En total cuentas con tres armas principales, la básica que es el puño y la que más posibilidades ofrece para combates cuerpo a cuerpo, el taladro que da varios golpes pero es lento y el látigo el cual se utiliza para atacar a mediana distancia con la posibilidad de inmovilizar a tus oponentes o lanzarles misiles teledirigidos. Además de las curiosidades que ofrece cada uno al atacar a un enemigo, también tiene sus usos secundarios. Por ejemplo, el taladro te sirve para caer despacio o nadar a gran velocidad debajo del agua, y el látigo funciona para colgarte de ciertos dispositivos regados por el mapa. Cada uno de ellos cuenta con habilidades adicionales que puedes ir adquiriendo conforme recolectes dinero y discos de datos, mismos que por cierto, son escasos y solo te los dan por derrotar a algún jefe, al pasar algún desafío, encontrar un cofre secreto o comprarlo a un precio elevado. Las habilidades pueden ser combos más largos o poderes especiales que consumen una barra de SP. Estas se recuperan dando de madrazos a los enemigos, pero incluso así no tienes tantas como para andar spameando y desperdiciando estas barras. Además de tu armamento, cuentas con un set de objetos secundarios que te ayudarán durante tu aventura. Hay una ánfora llena de jugo de zanahoria que te recupera tu HP, unos bastones electrificados que te sirven para hacer counter al oponente para que quede mareado, una escopeta que lanza misiles teledirigidos y un dummy que sirve para distraer a tus rivales. Utilizar cada uno de ellos consume una barra de EP y esta no se va a rellenar más que llegando a uno de los checkpoints del juego o encontrando una botella color naranja tirada por ahí. En cuanto a la exploración, con todo gusto les digo que cumple con todo lo que esperas del género. Niveles grandes e intrincados, variedad de escenarios para que no te aburras y secretos regados por todos lados. Me sorprende lo bien diseñado que está todo para que hayan podido incluir una ciudad steampunk, una zona industrial, drenajes, minas, una cárcel, una fortaleza submarina y hasta un fuerte cubierto de nieve en el extremo oeste. Quizás mi única queja en este apartado es que los puntos de fast travel son pocos y se sienten que no están colocados en el lugar más adecuado posible, porque vayas a donde vayas, tienes que caminar un buen tramo. El backtracking también es una pieza clave en todo Metroidvania que se jacte de serlo, y en Fist dicho elemento está a la orden del día. Torch City actúa como un hub central al que debes de volver varias veces durante tu aventura y de ahí partir a tu siguiente objetivo.
En este ir y venir te darás cuenta que con tus nuevas habilidades ahora puedes acceder a lugares que antes era imposible o abrir puertas que ni siquiera sabías que eran puertas. Como se darán cuenta por las imágenes, el apartado gráfico es una gozada. Los niveles están muy bien representados y yo quedé encantado con los paisajes que te presenta la ciudad principal. Aunque solo vayas caminando por ahí, puedes apreciar el detalle de las luces neón, el agua estancada o el cielo nebuloso de la noche. Los personajes también cuentan con su propio carisma y se dan a querer. A pesar de que todos cumplen con uno que otro cliché, sus personalidades sobresalen y le quedan como anillo al dedo a toda esta ambientación lúgubre. Un punto importante para lograr esto son las actuaciones de voz. Gran parte de los diálogos cuentan con interpretaciones en inglés, nada de doblaje o subtítulos en español por ahora. Y están tan bien hechas que hacen sobresalir el carisma de cada uno de los personajes. Recalco el trabajo hecho con Rey, que en ciertos momentos me recordó a Solid Snake o a Geralt of Rivia, y el de Lady Q, la misteriosa gata que siempre va un paso adelante de ti y que juega a seducirte con su tonito de voz. Por si esto ya fuera demasiado para un juego de presupuesto modesto como lo es Fist, la banda sonora es un deleite. Tiene unas tonaditas de jazz que te ponen en ese mood de cabaret de los años 50 donde se reúnen los gángsters más grandes de la ciudad. Cuando es hora de los combates, la intensidad de la música sube algo más de rock con fondos de batería y guitarras eléctricas que te pondrán a las vivas para los trancazos. Banda, este juego fue hecho con amor. Se nota en cada uno de los cuidados que han puesto en todos los aspectos. El combate y la exploración son sobresalientes, los power-ups y las armas son entretenidas de utilizar y se prestan para dejar volar tu imaginación durante los trancazos. Es tan obvio el fanatismo de estos desarrolladores que incluyeron referencias a títulos como Hollow Knight, Area of Sorrow y Evangelion dentro de los skins para tus armas. Personalmente, me considero un fan de los juegos de exploración con aventura. Siempre estoy buscando qué título me despierta esa emoción por jugarlo y Fist lo logró desde el primer tráiler que vi. Hoy puedo decirles que, afortunadamente, el juego cumple bastante bien con rascarte esa necesidad de pasar un buen rato explorando largos túneles mientras te vas haciendo más y más poderoso. Es una amplia recomendación de mi parte, no te decepcionará. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos es en parte posible gracias al apoyo de gente tan piolas como ustedes, banda. Ya para terminar, es importante agradecer a todos los Patreons del mes de septiembre, entre los cuales se encuentran Armstock, Betotopoulos, Jesús Anser, Juan Villaraos, Ricardo Ramírez, Guillermo Aro, Alberto Moreno Sánchez, El Capi, Lulquia, Diego Peña, Paco González, Giovanni Hidalgo, Alejandro Garza, Bouserto, Maximiliano Yael Pano Orozco, David Ramos, Aarón Moreno, Julio Aguilar, Mario Alberto Contreras, Alan Arroyo Cázares y Dazaef Novela. Ahora sí, hasta la próxima.